primera parte del proceso de mi obra es venir a buscarme los troncos. Y generalmente lo hago viniendo a subir el cerro, como lo estamos haciendo ahora. Y bueno, lo primero que hay que hacer es empezar a buscar lugares donde se vean que hay troncos o árboles que ya están muertos, que están caídos, y empezar a buscar alrededores. Generalmente en la parte de abajo de los árboles, en las raíces, vamos a encontrar troncos que nos pueden servir. Bueno, todos los troncos que podemos ver acá, por ejemplo este que está aquí, son troncos típicos que uno encuentra en todos lados, pero a mí, para mi trabajo, no me sirven mucho porque no tienen mucho por donde inspirarse. Son troncos totalmente cilíndricos y que no tienen ninguna invitación como a crear, ¿ya? Yo generalmente trato de buscar los troncos cuando ya están tan viejos, cuando ya están comidos por termitas. Así que eso va a ser lo que vamos a seguir buscando ahora. Este lugar todavía estamos muy cerca de la civilización, entonces están probablemente cortaron acá, podaron, van a hacer algún camino probablemente, y no es lo que estamos buscando ahora. Bueno, este tronco que está acá, como ustedes ven, está con todos estos hoyitos, ¿ya? Que significa que ha sido ya atacado por las termitas. Y tiene aquí unos hoyitos más grandes. Pueden ser también termitas, porque hay varios tipos de termitas, no es solamente uno, por lo menos cinco. Este es un tronco que eventualmente me podría servir. Este puesto que se acaba de salir no significa que el tronco esté completamente podrido, sino que tiene partes así. Y eso es lo que a mí me gusta, porque es como un descubrimiento. Entonces, veo la forma. Es bastante plana, no tiene gran atractivo, pero si uno va sacando las partes así con la mano que estén podridas y comidas ya, puede empezar a encontrar una forma que naturalmente la pudrición y los bichos han ido haciendo. Se fija aquí, por ejemplo, yo voy sacando acá y sale el tiro un montón, lo que no significa que toda la pieza esté muerta. A veces me ha pasado que efectivamente está todo muerto y que yo pienso que está solamente una parte. Y bueno, ahí es un riesgo y termino botando la pieza. Pero aquí yo puedo notar que hay ciertos sectores, como este, que si yo los lijo, los trabajo bien, todavía están buenos, están sanos. Y otros que no. Bueno, a diferencia del tronco que vimos antes, este tronco ya podemos ver que está totalmente atacado por las termitas, y no solamente por las termitas, por todo tipo de bichos, y está totalmente podrido. Entonces, tiene partes muy pocas como esta, que se ven duras, pero lo más probable es que por dentro esté igual. Toda esta parte que se ve dura por fuera, por dentro esté toda comida y ya molida, digamos, con el efecto de los animalitos. Encontré un tronco que me gusta en forma, tamaño. Es una forma más o menos interesante. Y tiene partes que yo al tocarla la siento bien dura, lo que significa que está sano en gran parte de los lugares. Y también tiene lugares como las otras piezas que están, por aquí las dije, aquí, que están comidas, aquí por ejemplo. Entonces esta parte se saca nomás, yo la voy a pulir bien llegando al taller. Y vamos a sacar toda esta parte, se saca rápidamente, ¿ya? Y nos vamos. Ya que cortamos con el serrucho la parte que no vamos a querer, vamos a ocupar galletas. Generalmente ocupo dos porque, como trabajo muchas horas, suele calentarse mucho. Entonces, mientras se enfría una, ocupo la otra. Ahora estamos sacando la corteza que no logré sacar arriba en el cerro,
Hay algunas partes que podéis sacar con la mano fácilmente, pero hay otras que necesitamos ayuda de un formón y un martillo. El primer proceso de limpieza del tronco para lograr convertirlo en las esculturas es sacar toda la parte que yo estaba haciendo antes a mano, pero ya con esta máquina. Entonces, mira, por ejemplo, el cista, cuando yo lo recibo y cuando paso esta máquina, esta primera etapa, va quedando así. Bueno, cuando me doy cuenta que estoy trabajando en esculturas y en lugares como estos, donde la máquina no puede entrar cómodamente a trabajar, empiezo a ocupar el esmeril recto, este esmeril angular, el esmeril recto, con una fresa en la punta que es especial para madera. Esta es una de mis herramientas favoritas que descubrí hace algunos años atrás y le llamo el papá del Dremel, porque es parecido a un Dremel pero de mucha potencia, uno le puede cambiar las fresas aquí. Ya mira, esta etapa es como el lijado, digamos, casi final con máquina y después ya empieza el lijado a mano, que es la etapa final. El problema que me está pasando es que puedes enfocar aquí, que tengo todos estos manchoncitos negros que son quemaduras que yo estoy lijando. Y es porque el disco este que estoy ocupando está muy viejo, entonces voy a cambiar el disco. Pero más allá de las quemaduras, no se fijen en eso, fíjense el cambio entre esta textura que ocupé con el disco anterior, con este, con el tungsteno, al acabado que va dejando esto, ¿ah? Que es ya súper liso. Y esto uno voy a ir cambiando después de grano hasta lograr un liso bastante suave para empezar después el trabajo final a mano. No hemos terminado todavía la escultura, pero ya la van a haber terminado la exposición. En esta altura ya podemos ver que el tronco, la escultura ya tiene su forma con la que va a quedar. Pero todavía le falta el pulido y el suavizado. Como lo ven aquí, por ejemplo, tengo que lograr que queden todas las otras partes. Aquí, este pulido que aparece acá,
donde van apareciendo todos estos colores que tiene la madera de forma natural. El tono verde, café, blanco, varían mucho los colores que tiene. ¿Este es el color anaranjado que tiene? Cuando yo la pula, sin ni siquiera barnizarla, ni echarle sellador ni nada, pero que esté bien pulida, va a tender a ese color naranjo. Nunca tan intenso, porque para eso yo quisiera ponerla así, tendría que ponerle un sellador. Entonces con el agua ahora lo que hacemos es eliminar todos los residuos que queden de aserrín, los bichitos que quedan que vayan, para después pasar al proceso de curado de la madera, por así decirlo. Y bueno, todo este camino que te dejaron aquí las termitas, no lo pude sacar todo, pero me voy a preocupar con el tratamiento, que cualquier termita que haya quedado ya no siga en el tiempo. Y bueno, y la forma en que la quiero poner se la puedo mostrar así. Así ya, a medida que la voy trabajando, me voy fijando a qué es lo que se parece a la escultura y cómo me gustaría que vaya finalmente, pues. Es una parte muy importante de la escultura. Esta va a ser la forma en que va a ir la escultura. Entonces aquí, una vez que ya está terminada, va perforada por acá abajo con un fierro y su base.